¡Ay, mijito! Se te olvidó apagarle a los frijoles. En Álamos se nos está quemando la sierra. Ya tiene una semana que se nos incendió el monte y a pesar de los esfuerzos no se ha podido detener el incendio. Elementos de la Comisión Nacional Forestal dicen que este es un punto frío, por lo que dudan que se haya provocado el incendio naturalmente. Creen que fue provocado por alguien. Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno han estado combatiendo el incendio desde tierra y aire. Elegido la aduana es de los más afectados, por lo que ha enviado varios voluntarios que se unieron con palas y machetes para hacer su luchita por sus tierras. Aún así ya afectó a más de 1954 hectáreas y hasta el domingo pasado solo pudieron controlar el 75% del incendio. Por el clima seco y caluroso, por las ráfagas de viento y la ubicación difícil de accesar, se les complica el trabajo. Tanto así que los voluntarios tienen que asistir con caballos para poder llevar víveres y herramientas al personal. Échenle muchas ganas y muchas felicidades a todos nuestros cuerpos de seguridad y también a los voluntarios que fueron para combatir las llamas. Y desde aquí les voy a estar informando a ustedes para ver qué show con este incendio. O sea, somos desierto y de todos modos nos estamos quemando, ¿qué pedo?